Un grupo de peregrinos portugueses fixo saltar onte todas as alarmas no Concello de Vilanova. Como está establecido no protocolo, chegar ao albergue do municipio tomáronlle esa temperatura e detectaron que en varios era superior aos 37 graos. Yo cuando llegaron seguí el protocolo establecido y bueno, mi sorpresa es que al tomar la fiebre de los 15, 9 me dieron positivo, superaban los 37, incluso los 38 grados, y entonces lo que hice fue inmediatamente ponerme en contacto con el alcalde. O grupo foi derivado entón á pista grande do pabillón que comparte instalacións co albergue. O alcalde, médico de profesión, desplazouse ata alí e, equipado cos medios de seguridade, volveu tomarlles a temperatura. Tras corroborar os valores iniciais, deron parte ao Sergas, que activou o protocolo preventivo COVID. El PAC de Vilagarcía, de forma inmediata, dijo, vamos a curarnos en salud, vamos a hacer lo que hay que hacer. Trasladaron un equipo de muestras, estoy hablando esto, en el plazo de 2 horas. Eso es importante, ¿eh? En 2 horas estaba un equipo de extracción de muestras para hacer PCRs. Finaron además con unas medidas estrictas, voy a decirlo al alcalde, incluso se pusieron cadenas y candados por dentro de las puertas por si algún irresponsable pueda salir, porque tú de noche no puedes controlar que alguno te salga pues a tomar un café o tal. Es decir, ellos bajo ningún concepto tenían, ni se podía entrar ni salir, esto estaba totalmente bloqueado. Os sanitarios realizaron probas PCR a 13 deles que presentaban síntomas compatibles coa COVID-19. Pouco antes da medianoite, os test descartaban esta infección, aínda que se mantivo o illamento. A primeira hora de hoxe validouse este resultado. Ante la duda, se apartan as persoas. Y a partir de ahí, y con medios de aislamiento, con EPIs y con todo, se empieza a tratar el problema. Que puede dar un resultado como este, de ningún problema, o puede haber un caso, o dos, o cuatro. Pero ya van a ser esos 4 casos. Están apartados de la población general y ya no hay población en riesgo. Tras o susto inicial, os peregrinos puderon continuar hoxe o seu camiño cara ao albergue da Armenteira, en Meis. Segundo Durán, a febre que presentaban os peregrinos debeuse a un principio de insolación. O grupo colaborou en todo momento, tanto co persoal do concello como cos sanitarios que os atenderon.